que hace? ¿Qué dice? ¿Qué pasa aquí? Fran Triple X73 trayendo un gameplay de Maquia Villain para el disfrute de todos vosotros. Y sí, aquí andamos, preparando las cosillas, tíos, preparando las cosillas y preparando una próxima visita. En esta vez no tenemos que levantar tanto la sospecha porque estamos... vamos a tener, si no, ataques de cazadores. Y no quiero, quiero ir poquito a poco, vamos a ir trabajando. Ahí se escucha de fondo a alguien comiendo, que es Hunter, por lo que veo aquí. Hunter está comiendo y vamos a meterle a los bedroom. Sí, pero vamos a ver. Esto cuesta 20 de tela, ¿eh? What the fuck. Mira, sangre, carne, guay, tiene que ser fresca. Joder. Y esto... bueno, vamos a ir poco a poco con esto. ¿Y esto? Piedra y oro. Sí, pero claro, esto da luz también. Es que necesitamos darle luz aquí a esta gente, tío. Sí o sí. ¿Cubre la habitación entera desde la esquina? No. Tendríamos que... Y desde aquí tampoco. Pues, y desde aquí sí cubre, ¿no? Pues los vamos a ir poniendo. No sé después si la cama va a ser muy grande. Yo creo que las camas... What? Bueno, vamos a ponerlas aquí. Una, 30. A ver, vale, sí, por lo menos para estas de aquí les podemos ir poniendo ya esto. Y de cara a que vayan terminando estas habitaciones, por lo menos, que tengan luz, que tengan evilness, que tengan prestigio y que tiren para adelante. Chicos, vamos a darle velocidad. Mira, Gabriela está recogiendo, me parece muy bien. Eso quiere decir que ya ha terminado de cocinar todo lo que había que cocinar. Tenemos comida para 5 días. Bueno, la sospecha va bajando. Y tenemos un merchant en camino que ya está allí. Que no hemos mandado mail. ¿Ese, el cambio este de mail no ha ido bien o qué? Hunter. Ah, estás en ello, ¿no? Hunter. Te voy a decir Hunter porque es con J, ¿eh? Hunter aquí. Esta trampita no estaría de más. Aquí se asustaron al ver, pero yo creo que ahora sí los voy a frenar. Ya tenemos la estantería. Va a cambiar ahora mucho la cosa, ¿eh? Yo creo que ahora vamos a lograr... Y con el escocés escondido detrás del bigote... ¡No te vayas! ¿Dónde vas? ¡Loca! ¡Loca! Que te vendo... Te vendo... No, no te voy a vender, pero no te voy a comprar tampoco sangre. Vale, es que ya tenemos a dos. Tengo que ver yo cómo... ¿no? Un poco la liamos. Tengo algo que se vaya medio podrir. Esto que te compré hace unos días tiene que estar ya para podrirse, ¿eh? Así que... Que no está ahumado. Te lo vendemos. Vale. Y todas las setas que hemos cogido, claro que sí. Te las vendemos. Que Dios, esto de que haya que estar... Te lo vendemos. Te lo vendemos. Tenemos ahora ahí a uno recolectando. Vale, hostia, ¿podía hacer yo ya eso que pedía de esto fresco, tío? Espérate, vamos a darle ahora pausa para que no se vaya. Vamos a darle ahora pausa para que no se vaya a la tipa. Ya está, ¿no? Tenemos de esto fresco. Vamos a hacer... Había algo que pedía piedra y eso fresco. Y además eso daba mucha... Espérate. Está en pausa, ¿no? Vale. Nos hemos quedado en 2013. Vale, a ver. Y tenemos... ¿Ves? Es que sí, de la anterior matanza, tío. ¿Y qué hace el cocinero que no está ahumando? What? ¿Por qué no estás ahumando? ¿Construcción? Era... ¿Es un...? Sí, sí. Mira, ¿ves? Con ladrillo, con sangre. Con ladrillo, con sangre. Esto da más 200 en un rango de 100. Más 200 en un rango de 100. Esto hicimos ya, pusimos una. Mira, esto da más 150 en un rango de 50. Vale, macetero de estos, 30 de carne. 30 de carne. No sé qué hacer. Esto no. Bloques tenemos, ¿eh? Podríamos hacer... Pero atraviesa las paredes, no atraviesa las paredes. Pero, por ejemplo... Lo ponemos en una habitación grande. Aquí estábamos poniendo esto que va a dar luz, ¿vale? Pero, por ejemplo, para la kitchen,
que es una habitación grande, plantamos un de esto, tío, y para 200 de oro, que va, tío. Me voy a quedar sin oro. A ver, ¿cuánto oro tengo? No lo veo. ¿Por qué no me sale aquí el oro? Ah, sí, 360. Prefiero, en vez de hacerla de oro, hacerla esta, porque da... Buah, es que está tan prestigio que te caga. 2320, ¿eh? Claro, pero yo no... Vamos a hacer un par de esta de piedra. Yo creo que sí, ¿no? Vamos a hacer un par de esta de piedra. Joder, fijaros, ¿eh? Fijaros que esto puede ser las risas. Vale, esto puede ser las risas. Vamos a plantar una aquí en la factoría. Aquí en medio. Y esto... Esto ya me está estorbando todo aquí, tío. Vamos a quitar la luz esta. Para eso hemos puesto otra ahí. Y aquí me cabe la esta. No lo tengo yo claro, ¿eh? A ver si la has cagado. Construction. Sí cabe. Pues sí, tío. Esto nos va a dar aquí un evilness total, ¿eh? Y aquí también me construís otra. Lo que pasa, claro, cuando vayan a construir, a lo mejor ya la sangre no está buena. Entonces tendríamos que hacerlo para que lo hicieran ya. Este cuarto se va a ampliar y aquí se hará otro, con lo cual esto en medio más o menos será aquí. Creo que sí. O a lo mejor no lo ampliamos, porque la home office nos hace falta más. Pero bueno, desde aquí da telita, ¿eh? Da telita. Vale, vale, con eso no hemos gastado ya los 600 de... Con lo cual ya está. Los 600 de piedra. Y tendremos que mandarlo a construir ya antes de que la sangre se ponga mala. ¿Sangre? ¿Cuánto chupaba eso? Para saber cuánto lo puedo vender a esta. ¡20! Es decir, que son 60 de sangre. Vale, todavía me está sobrando. Y esto de aquí... 30 de... A ver, os puedo poner las habitaciones, tío, y flipáis ya en colores. Aquí en el laboratorio que no hemos puesto nada, tío. Podemos poner una maceta de estas. ¿Son cuánto de carne? 30 de carne. Tenemos de carne 75. Es decir, que podemos poner dos. La habitación no hemos puesto ahora las lamparitas. Yo creo que vamos a poner en el laboratorio, que no hemos puesto nada. ¿Vale? Y aquí sí hemos puesto. ¿Dónde no hemos puesto? Aquí sí hemos puesto también. Pasa que esto quizás no es tan necesario meter ese pedazo de bicho ahí. Nos va a costar un huevo hacerla. Stoneblood Fountain. Y no creo que amplíe el cuarto. Con lo cual, mejor construimos ahí. Otra maceta de estas. Vale, no sé si me descuenta ya del tirón. No me descuenta, vale. Ese es el tema, tío. Es que ahora es saber qué le vendo y qué no le vendo. A ver, sangre era... No era tanta. Por aquí, por el camino, podemos también poner... historias de estas. Creo que lo que le vamos a comprar es comida. A ver cuánta comida le podemos comprar. Tenemos sangre para pudrirse ya, ¿eh? Es decir, que o lo hacemos ya esto rápido, o se nos pudre, ¿eh? O se nos pudre. Vale, ¿cuánta sangre? Es que ahora, tío, esto es una historia. Esto había que haber ido sumando, tío. Bueno, yo lo voy a vender... Más de 120 no es. Yo lo voy a vender 200 de sangre. Espero no estar cagándola. ¿Esto qué es, tío? Ah, mira, durante 60 segundos resistencia al sangrado, tío. ¿Qué de cosas venden ya esta gente, eh? Vale, le vamos a comprar. De esto no. De esto, todo lo que podamos y más. De esto, todo lo que podamos y más. Vale, y de esto, todo lo que podamos y más. Vale, ya no hemos ido 6 días. Tampoco nos hemos ido... Y ahora, le vendemos. De esto le vamos a vender... 200. De... Esto nos los quedamos.
Y esto nos los quedamos. Y vamos a mandar a construir. Y lo que se pudra, se pudrió, tío. Tenemos 2000. El próximo día no la podemos llamar hasta que no hagamos dinero, ¿eh? Vale, y ahora quiero, a ver, que dejéis lo que estáis haciendo y os vengáis. Tú, what the fuck. Lo malo que aquí, claro, aquí tenemos un problema, y es que, venga, construye ese suelo ya, por si lo vieron mañana. Escocés, construye. No quinco nada, tío. Construye esta maceta ya, como si no hubiera mañana. Roster, construye esta fuente como si no hubiera mañana. Rubén, se está pudriendo toda la comida, tío, lo sé. A Gabriel lo vamos a dejar. Y Gabriel, ¿por qué no está ahumando, tío? Gabriel, a ver. Porque la has cagado, ¿verdad? Es que, claro que la has cagado. Es que la has cagado. Es que la has cagado. Vale, hemos puesto. Pero claro, Para el ahumado, de todas formas. Para el ahumado, porque si no, el problema es que no vamos a tener las piezas necesarias. ¿Por qué ha bajado 5 días otra vez del tirón? Ah, porque al poner a construir ya del tirón me lo. Roster, ¿dónde estás? ¿Y qué ibas a hacer? Vale, estás construyendo. Yo no sé si te he puesto ya que tiene que construir algo. Creo que no, no sé. Rubén. Este lo hemos puesto ya a construir, tío. Es que. Fran, no sabes lo que está. Construye esto ya. Vale, sí, con los bricks, tú sabes. Os voy a poner a todos a construir, Porque. Aquí, además, hay que construir primero eso. Vale, aquí no hay nada que construir. Aquí ya lo hemos puesto. Aquí no hay nada. Podríamos poner un par de macetitas, o una por lo menos, aquí en el pasillo. No sé cómo lo veis. Construction. Construction. Sí, vamos a poner una más. Any room. Una de estas. No, estas. Estas. Vale. Plántala aquí y la construye Hunter. Bueno, lo que hay que estar atento es. Bueno, a ver, si no nos da, pues nos darán el siguiente. En el que va a poner el suelo este. ¡Ey, va! Te vi. Estro. Construyelo ya. Que no hay bastantes recursos. Vale, no hay bastantes recursos porque no hemos puesto a construir este. Vale, bueno, no pasa nada. Ahí faltará una maceta. Vale, lo dejamos para la siguiente. Y ahora, esta tía se ha ido ya. Mierda, es que estamos muy cerca de aquí. Si no le vendía lo que nos ha quedado ahí de sangre. Pues, Gabri, no te digo nada. Ahora sí. A tope de power. On. Está todo en on, ¿no? Venga, normal. Y, normal. Bueno. Este le ponemos en high. Y el otro en normal. Gabri. Hago. Venga, va. No, porque si no iba a interrumpir. Gabri. A ver, nene. Esto se está pudriendo. Interactúa ya. Vale, ya se ha puesto el gorro de cocinero. A ver esa fuente ahí maligna. Bueno, chicos, le vamos a pegar un cambio a la casa bestial, en este episodio. Gabri que va a ahumar y trae la leña del quinto puñeta. Es que habría que construir, tío. Yo creo que vamos a hacer aquí un pedazo de edificio. No más que de almacenes, tío. Es que se nos llena esto rapidísimo, Bueno, ¿cómo va? Mira. La plantita. Mira la fuente, tío. Esto se ha quedado más apegotonado. Tendremos que construir otro de estos más para acá. Es decir, otro. Cambiar esto aquí. Aquí poner otro almacén normal. En medio de la mesa. Por eso esto quitarlo de aquí. En medio de la mesa y la fuente, tío. ¿No? Ok. Vamos a ir poniéndole ya que vayan construyendo un de esto. Un de esto de despiece. Construction. Chen. ¡Ah, ya podemos, tío! Poner las mesas guapas. Venga, pues, ponme aquí un de estos de despiece. Como si no hubiera un mañana. Esto ocupa dos. Vale, pues me lo pones aquí. ¿Vale? Y ahora cuando me lo hagáis ya. ¿Esto qué? ¿Hay recursos suficientes? No. Falta placa. Vamos a darle velocidad.
No vamos a llamar a la tipa a este viaje. ¿El cartero está con las cartas o no está con las cartas? Debe, ¿no? El cartero está o no está con las cartas. Debe. Hunter. Ah, que está acostado. Vale, vale, vale. A dormir. A dormir, Hunter. Giovanni, ¿eh? ¿Te gusta tu nueva estética? A Giovanni le podíamos poner que se colgara algo de esto. O sea, tío, el tema de la... Equípate esto. Espérate, esto. Y te puedes equipar también esto, venga. Ahí viene Giovanni. Muy bien, Giovanni. Equípate esto. Muy bien, Giovanni. Y equípate esto. Anda que no. El tío como va, ¿eh? A full de Estambul. Ah, esta trampa ya está hecha. Habría que ir cerrando por aquí, ya. A poquito a poco. Pero hay que tenerlo en cuenta para dejar aquí un minion ahora, ¿eh? Nos va a ver. Vale, nos va a ver y se va, y va a poner a llamar. Y además va a ser una muerte fuera. Pero... A ver, la sospecha está en 110. Walls. Walls. Aquí lo estábamos haciendo oscuro, como va a ser la continuación. Este se ha quedado aquí claro. Walls. No sé para qué haremos esta habitación, pero el problema ahora mismo es hacerla más chica. A ver, la factoría tendría que venir más grande. Sí, yo creo que lo que vamos a hacer es esto. Y la factoría va a venir más grande. Ya está. Vale, me hacéis. A ver, esto que me he puesto aquí. Cancel construction. Vale. Okidoki. Vamos, tenéis todavía por construir un montonaco de cosas. Porque la factoría además tiene más historias, ¿no? Factoría... No la veo, tío, aquí. No, no es que tenga más historia, pero bueno, así lo tenemos, así ponemos aquí más almacenes. Porque, bueno, la kitchen, aquí lo que tenía que haber es tronco, no tendría que haber coj. Quítame los coj, aquí nada más tiene que haber troncos. Spider Poison, Potion, vale. Y... Los troncos que vengan aquí, tío. Es que si no, además, hasta para construir, tío. Los tenemos aquí en el centro, porque es que veo que los troncos, cada vez que mando a construir, hay 12.000 troncos y lo están yendo por ellos a tomar por saco. Vamos a la velocidad, voy a pegar un pausado. 12, digo 12, 2 días, ¿eh? 2 días. Tenemos la campaña operativo. Hunter está comiendo. Hunter pasa de mí como de... Una campaña de 40, cuidado. Y tiene hecha 28. No nos va a dar tiempo, así que como estamos mal de comida, vamos a cambiar a esta. Y a ver si la imprenta me la hacen ya, y entonces ya... Bueno, para la imprenta es que vamos a tener que tener más de estos. Empezar a meter más gente que hagan cartas, tío. Porque la imprenta lo que hace son los periodiquillos esos. Y metemos a escocés otra vez. Mi escocés, mi escocés, mi escocés. Es que esto es para verlo. ¿Dónde vas, escocés? Ah, te va a costar, ¿no? Mira, escocés. Es un bendito. Es un bendito. Es un bendito. Fotito para mandársela a la amigacha. Es un bendito. Bueno, vamos a darle velocidad. Y lo dicho, pauso, ¿vale? Mientras no pase nada, pauso. Vaya, hombre. Mile Collection Missed Today. Y pues, podía haberme quedado entonces en 40. Tú eres lento de cojones, ¿eh? Tú eres lento de cojones. Vale, Add Campaign. Ahora cancélame esta y me meto la de 40. Porque si al final no llegas en un día, pues cada dos días, pues que me traigan más gente, tú. Digo yo. Vale, tenemos puesto que haga 50 cartas, ¿no? Si mal no recuerdo, a ver. Sí, mantén 50, vale. Ok, venga, os pauso nuevamente. ¿Esto qué es? Vale, un cofre místico. Tan pronto como tú abres el mensaje, un cofre lleno de... rodeado de llamas y cerrado con cadena, aparece enfrente de ti. ¿Lo abrimos? Abrimos, total. Vale, hostia, las ratas, tío, de los huevos. Además, teníamos ratas por ahí, tío, Teníamos ratas por ahí. Yo me cago en la leche de las ratas.
Y no la hemos matado todavía, ¿eh? Anda que te vamos a dar pelo. Un par de ratas, es decir, esta es una. Vale, a tomar por culo a la rata. Teníamos otra rata por aquí, tío. Las ratas además se van comiendo la comida o algo. No vemos, claro. No vemos porque hemos quitado la luz de aquí, tío. Es que vaya caraja. Venirse para acá. A ver, tenemos que buscar una puñetera rata. Ah, teníamos más ratas, ¿eh? Os lo prometo que teníamos más ratas. A ver, vente aquí. ¿Dónde está la puñetera rata? Más veces se esconden los almacenes, tío. La rata es que se come la comida, ¿eh? Hay que estar atento a la rata. Venirse para acá. Es que si se come la comida tendría que estar aquí, ¿verdad? ¡Mírala! ¿Veis? Va a la comida, tío, la hija de su madre. ¿Qué onda que te estamos dando por pelo, macho? Yo no sé si tenemos más ratas. ¡Ah, mírala! ¡Mírala, párate! Y aquí hay otra, ¿eh? O esa es la cabeza de la de antes. Venga, esta es la que vimos antes y esta es... Vale, venga, tiramos. Tiene vida la puñetera rata, ¿eh? Mira, al escocés le ha dado un mordisquillo, ¿eh? Escocés, usa. Vale, anda que te sube mucho, escocés. Escocés. A ver, todo el mundo va a hacer lo que tenéis que hacer. Y escocés que pille de aquí otra de estas. Vale. Venga, hace Hunter, ahí te quiero llover, tío. Haciendo más cartillas de estas. Ahora chicos, pausa. Acá ha salido eso y digo, a ver qué leches pasa. Bueno, chicos, mail enviados. No será para la velocidad de Hunter, tío. Hunter lo que pasa es que entiendo que es más lento que... Es fuerte de cojones. No hay otro minion del mismo tipo. Vale, está recientemente contratado, con lo cual, bien. Ahora, no entiendo, tío. Bueno, sí lo entiendo. Es que aquí no hay un carajo de cosas bonitas. Bueno, tienes dos faroles, tío. No entiendo. A ver, prestigio 420. Este necesita un prestigio mayor de 500. Vale. Habría que meter otra cosa más aquí. Ah, bueno, estaba esto, tío. Esto... ¿Tenemos sangre? Tenemos sangre. Esto... Giovanni. Rana. Giovanni Rana es... No hay bastantes recursos. ¿Qué es lo que falta? Carne. Vale. Venga, pues ahora vamos a tener carne. Lo que pasa es que esa carne nos gustaría usarla para comer, pero... Vale, párate que todo el mundo se va. Venga, vamos a ver. Scottish, Raster... Venga, equipo 1. Aquí. Equipo 2. Aquí. Este tendría que ser un muro oculto también. O ponemos por aquí un muro oculto. También. Puede ser que pongamos aquí por aquí un muro oculto. Digo, para que la Virgen no se vaya. Que entonces al final nos ve. A ver, esto puede ser un cachondeo, ¿eh? Bueno, Giovanni, independientemente de todo, vente aquí. Venga, vamos al lío. ¿Qué estaba pensando, tío? Me he quedado así pillaete. Sorry. Ya están aquí, ¿eh? Victims are coming. Victims are coming y está tú todavía más, macho, mal. Corre, corre, corre. Espera mucho. A ver. A ver si los visualizadores estos... Vale, ya vienen todos. ¿Este dónde va? Vale, venga, entretenerse con las librerías. Esta sí va a ser la buena, ¿eh? Escocés, tú, de hecho, te puedes salir. No, porque van a ver el muro. No sé si es buen momento, corre. Vale. Mira, no se asustan, han tocado el timbre. Vale. Yo no sé cuál es la virgen. Vale, se están entreteniendo ahí, vale. Escocés. Ataca. ¿Quién ha visto la trampa? Desde allí he visto la trampa, no me lo puedo creer, ¿eh? Ataca.
Vale, perfecto. Ataca. No nos va a dar tiempo a atacar al otro. Y este va a haber piezas, pero bueno. Hay otro. ¿Dónde está la Virgen, no? Ah, la Virgen es la que ha visto. ¿Dónde está la Virgen, tío? La Virgen es la que ha visto, creo. Me falta uno, ¿eh? Uno, dos, tres, cuatro. Uno. Dos. Tres. Falta uno. Yo creo que alguien se ha colado por aquí. A ver, Gabri, vamos a buscarlo. Por aquí no hay puerta de salida. Es decir, que no puede salir, ¿eh? Menos mal que no hicimos la puerta, tío. Vale, vale. Perfecto. Al tonto este que está todavía ahí mirando eso. Tú, Giovanni, pa hoy, ¿eh? La Virgen. Me están diñando, ¿eh? No es por nada. ¿A dónde vas tú? ¡Ah, amigo! ¿Esto por qué? Se nos escapa. Se nos escapa. A ver, vosotros dos. Atacáis a este. Escocés, tú que corres más. ¡Corre! ¡Ey, que se escapa el otro, ¿eh? ¿What the fuck? Se nos van a escapar, tío. No, no llames. Este se nos escapa, este se nos escapa, este se nos escapa. Nos ha salido fatal, tío, la jugada, se nos escapó. Se nos escapó. Bueno. Vale, ahora sí podéis... estáis comiendo, ¿no? Venga, escocés, vente aquí y hazme esto. Que no hay bastante recursos, ¿cómo que no? ¿No hay carne? A ver, ¿y todo lo que hemos matado? Ah, bueno, que todavía no lo han hecho, vale. Venga, a ver, Gabri, haciendo carne. Gabri, 130 de carne, champion. He puesto esto, que primero haga esto, ¿no? Sí, hi. Vale, a ver si ya... No, todavía no, tío. 5 de carne, no me jodas. Venga, Gabriel. Venga, Gabri. Gabri. 15 de carne. Venga, Gabri. Sangre tenemos, vamos llamando aquí a la amiga. Venga, Gabri, ¿cuánto tenemos ya? 30, venga. 40 mierda de ataque nos ha salido. 30, escocés, deja lo que estás construyendo. Ah, viene a construir esto, venga, venga, no te digo nada. Y ya después te harías con eso. Vale, perfecto. No, no, ahora vente aquí. Esto. ¿Veis? Ya me ha quitado los 30 de carne. Bien, perfecto. Y a Gabri puede seguir con sus historias. ¿Qué es? Cortar y ahumar, cortar y ahumar. Tenemos uno nada más, ¿eh? Por falta de... No, de carne, quizás. Vale, de carne, sí. Nos falta carne, tío. Aquí ve que es mala leche que se nos ha escapado uno. Encima sospecha, se ha ido a tomar por saco. ¿Qué pasa aquí? ¡Kiru! Y no tengo carne, tío. Te voy a vender ahora yo piezas de cuerpo. Aunque tengo piezas de cuerpo por aquí, se están pudriendo. A ver, ¿le podéis echar roster? Una manita a llevar las cosas aquí al amigo. Bring to storage. Ah, no hay espacio en el storage. Puta madre, tío. Pues... Gabriel está haciendo... Es que, ¿qué hacemos? Ponemos otro cocinero, pero... Estoy por cuando se haga este, dejar las dos mesas de... Poner una para acá y otra para acá y meter dos... Por lo menos dos mesas para cuando... Porque es que vaya tela, ¿eh? Vaya telita, tío. Dos días de comida, tío. Ahí vienen todos. Gabriel, estaba a tope, ¿no? Gabriel, no te quiero dormido hoy. Hoy no te quiero dormido. Hoy te quiero a full de Estambul. Hoy te quiero full de Estambul. 20, 42. Vale. Por la carne, a ver si va subiendo el número de carnes. Ya esto se ha pudrido, tío, si es que ya te digo. Gabri, ¿estás? Vale. Ahí, ahí trae otra cabeza. Bien, bien, bien. Pero no, no, la cabeza no da carne, ¿no? Ok. Gabri, ¿qué hay por ahí, tío, para pa pillar? Se la va a comer cruda y todo, ¿vale? Bueno.
Come mucho ese, ¿eh? Come 10 de carne, tío, se ha comido, ¿eh? Madre que lo parió. Se van todos a dormir. No, Gabri, no. No, porque estamos con un problema gordo. Esto, mierda, no, ¿lo puedo mandar a humar? Ah, sí, Gabri. Es que se va a pudrir lo que hay, tío. Lo siento. De verdad que lo siento muchísimo. Lo poco que tenemos se va a pudrir. Joder, qué vuelta ha dado para pillar el... Porque no puede pasar, ¿eh? Mami, favor, tío, que construir esto ya. Pablo. Esto. Y construction. Kitchen. Una para allá y otra para acá. Vale, están bebiendo sangre. Tenemos sangre ahí para regalar, tío. Este se ha puesto el gorro, lo estoy puteando, lo sé. Escocés, tómate un... de esto. Vale, y... cuando termine de construir, te vienes ahora por otro. ¿Ha quedado alguno fuera? Vale, sí, por ahí hay además de los gordos, ¿no? Se está pudriendo todo, ¿veis? Es que necesitamos... voy a poner a otro a cocinar, ¿eh? A ver, escocés. Yo no veo ni un carajo. Pero yo lo voy a dar que equipe. Y ya equipará. No, va a equipar la gorda. Equipa. A ver. Bueno, da igual, tío. A lo que quiera. Uy, esto es uno corriendo para allá y para acá. Ah, que solo queda la grande, ¿no? Vale, pues, escocés. 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 Escocés, ¿cómo puedo poner nada más que escocés? Tengo que hacer desde aquí, tío. ¿No tiene un botoncito aquí en el que yo haga así placa y le dé mal, mal? Escocés. Entra en modo combate. Vente aquí. Escocés. Vente aquí. Venga, va. Vale. Escocés. Entras en modo normal. Tiras esto. Y te equipas esto. ¿Vale? Perfecto, perfecto. Párate, párate, escocés. Te lo tomas. Y te equipas. Escocés. Equípate esto. Venga, vale. Ok, ya. No sé lo que estamos haciendo, pero bueno. Gabri sigue el pobre ahí. Él se va a enfadar un montón, pero. Bueno, en 4 minutos tenemos. Vale, Gabri, ya, escúchame, haz lo que quieras. ¿Cómo lo hacemos? Te pongo, te hago así y así, ¿o cómo es? Vale, ya hace... Ah, que te vas a seguir cocinando, vale, vale, no digo nada. Lo que tú quieras, champion. Pero ahora que no sea por mí, ¿eh? Que te ibas a acostar. Bueno, pues chicos, pues vamos a darle cañita brava. A ver si el siguiente ataque no sale mejor. A ver la venta, a ver si esto... Se está pudriendo ya todo, tío, qué pena, tío. Pues nada. Todavía hay sangre por ahí. A ver si algo de sangre, 246. Podemos venderla aquí a la amiga. Tenemos 2 días de carne nada más. Digo, de comida, ya viene. Vale, antes de que se pudra, que se está poniendo eso todo muy verde. Te vendo. Toda esta sangre. Toda, toda, toda. Toda, todita, toda. Vale. Te vendo todas estas setas. Todas estas setas. Y te vendo todas estas setas. Vale, tenemos 3.000 y pico. Bueno, y te compro. De esto nada. De esto todo lo que tengas, tío. Que sesos tenemos ya bastante, ¿eh? El problema es la carne. Vale, te voy a comprar todo de esto. Yo entiendo que esto se hace con sangre, es morcilla, con lo cual esto es lo que es un sustituto del tema de la... Pero te voy a comprar, como es carne, lo que estamos más peor. A ver si suben los días ahora. Sí, han subido 7, ¿veis? Es carne, es carne. Vale, necesitamos ya también ir pensando en fabricar la cocina, ¿eh? La cocina que ocupa. ¿La tenemos ya desbloqueada? No.
ver si... Bueno, esto ya lo podemos poner on fire. On high. On high. Y porque ha cogido los mismos parámetros de este, ¿no? Vale, esta mesa, que aquí están dando una vuelta. Cancel construction, no, a ver. No, disassembly. Eso, toma por culo la piruleta. Ya se trabaja aquí. ¡Ey! ¡Ey! ¡Vivan los novios! Ahí te puedes ir. No ha dejado chuletones ahí a punta pala. Vale, pues le vamos a ir comprando chuletones también, porque es que si no nos damos abasto. Qué bueno, qué bueno. ¿Y por qué lo llevas ahí? Ah, no, vale, vale, va llevando de un lado a otro. Parece que han mejorado un poco. ¿Dónde va con el saco de billete? ¿Dónde va con un saco de billete? A ver, yo puedo. Coge un. No. Ajá. Va, y lo suelta ahí, tío. ¿What? Pero. ¿What? ¿Eh? Estaba diciendo que habéis mejorado la guía, tío. Ha ido con un saco de billetes y lo ha soltado aquí el tío. ¡Mierda! Perdón, por el suscriptor no tiene mi nombre, pero es que me ha soltado ahí. Escocés, tú vas a estar trabajando toda la vida, tío. Te veo siempre con el martito. Ahora, otra vez el virus, no. Escocés, tú estarás bien, ¿no? Porque te veo. A ver, a ver. Ha comido cocina. Mira, le da un más 10, tío. El tema de la cocina, de la comida cocinada. Tenemos ya que investigar. Vamos a todo esto de investigación. Cero de estos. ¿Por qué cero de estos? ¿Por qué cero de estos? Vale, hemos dicho que nos mantuviera 20 y 20. Claro, yo entiendo que ha hecho esto primero. Y ahora el investigador. ¿Quién es el investigador? Teníamos además, de hecho, dos investigando. ¿Por qué esto está pasando? Jobs. Tenemos dos investigando. ¿Por qué está escocés trabajando y no está investigando? ¿What? ¿Por qué está trabajando en esta cocina de roster? ¿Por qué está eso sí lo puedo entender. A ver, escocés, hay algo que no termino de entender. Interactúa con esto. Pero... ¡Ah, amigo! ¡Mierda para mí! Venga, va. Estaba en off, tío. Ah, lo puse yo en off. A lo mejor porque estaba sin suelo o algo, tío. What the fuck. Es que necesitamos ya investigar. A ver, la nevera lo primero. La nevera, y cuando tengamos la nevera, el stop. Internet computer, tío. Joder, qué guapo. Esto lo hemos hecho ya todo. La mesa de química. Y la cama superior, tío. Quiero... Venga, esto. ¿Vale? Acaba de gastar 5. O debe de gastar 5. No, todavía no. Hasta que no tenga. Vale. Vale, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, tío. Ya va escocés ahí. Con su disfraz. Lo que faltaba, doble gafa. ¿Qué le pasa? Ah, este es el virus, tío. Ya decía yo. Digo, lo verde esto que es. Qué bonito, ¿no? A ver. Entonces parte de la comida como si no la alimentara, ¿no? Entiendo. Que no me han mandado cartas, tío. Hunter. Se voy a descontar. Por ahí va este soltando toda la pota. Ah, ya me había hecho la puerta esta. Bien, bien. Mejor tengamos que estar dando tanta vuelta. Pero hay que tener cuidado que no se nos escape uno por ahí, ¿eh? Hay que tener cuidado. ¿Qué ha pasado ahí? ¡Pla, que estáis construyendo! Me cago en la... ¿Qué suena? Ah, las estos, ¿no? Las placa. Está bien. Virgen. Vale, ahora sí vamos a rejuntar comida. Mi escocés está haciendo esto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y ya estoy, ya había hecho los 20? No, no, están haciendo. ¿Quién lo está haciendo? Ah, escocés. Ah, vale, vale. Lo que hay dos por madera, tío. Necesitamos aquí ya esto, en madera. A ver, lo que estén llevando cosas, tío, es el roster. Necesito ya la madera aquí, ¿eh? Tenemos 12.000 de madera por ahí perdida. Vale, hay que ir por ir más metal. ¡Qué asco! Vale, tienen aquí para picar todavía. ¡Qué asco! Aquí están teniendo que ir por madera a la quinta leche. Vale, esta trampa para acá. Vale. Y pondremos aquí un muro oculto, ¿eh? Construction.
un muro oculto de estos. A ver. Traps. El pushing wall este es buenísimo, pues empuja a la gente para adelante. La sierra, ya esto empezaremos ya mismo, a crear trampas de estas y hacer como un recorrido. Empezaremos ya mismo. Vale, lo que yo quiero es... Esto es nuevo, mira. Ah, Pantheon Watchtower. Pero necesitamos investigar a lo mejor algo. Necesita en el laboratorio el detector de vírgenes. Se hace... Ah, no, se necesita investigar en el laboratorio, pero necesita el detector de vírgenes. Vale. El detector de vírgenes no lo tenemos puesto. ¿Eso que habría que ponerlo? ¿Fuera en la entrada o qué? Para que ya me marque cuando vengan todos. Las torretas todavía no las estamos haciendo. Esto para atrapar arañas, tío, que mola. Vale, a ver. Me metí un montonaco de cosas. No, no son las mismas, son las mismas. Lo que pasa es que se me están desbloqueando a mí. Aquí hay un montón de tipos de camas y nada más que me sale esta, que es la que voy a... No, basic bed. Esto yo creo que me lo darán ellos, ¿no? Cuando yo pase de level, porque no entiendo tampoco muy bien. Ready bed. Egyptian top. Yo no me tengo una metálica para hacer. Luego los pobres los tengo durmiendo en... Vale, esto ahora lo haremos cuando terminemos. Vale, y esto es el computer, ¿vale? Vale. No, todo parece estar ok. Vamos a ver. Vale, y... Vale, terminarme de construir esto antes de que vengan. Escocés, ¿qué te pasa? Lo de siempre, que te despierta con hambre, ¿no? Míralo. Se despierta con hambre y como esto no está, pero mira, ya, escúchame, tío, ya escucha, nene, ya tiene un prestigio la casa escocés. Eso, ya se ha quitado el colorado, macho. Escocés, tío, no potes. Escocés, no potes, tío. ¿Por qué potas? Escocés, ¿dónde va? Este, por ahí suenan más vomitíos, ahí, hacedme placa. Nadie picando. ¿Por qué no hay nadie picando? Porque todavía están durmiendo. Aquí tienen un descontrol de horario, tío. Vale, es que hasta que no termine la construcción no se va a ir a picar este. Pero si yo hago esto así, estos dos van a seguir construyendo y este va a picar, ya. Vale. Rizando el rizo, chicos. ¡Uy, nos fuimos de hora! ¡Ah, amigo! ¡Ah, amigo mío! ¡Escocés! ¿Esto cómo va? On, manual activation on. Conjunto de... Ah, esto es bueno, estas prioridades. Requiere un operador para trabajarlo, ¿vale? Es decir, que yo, claro, yo meto aquí a escocés, ¿no? Y uno que lo cure, ¿no? Pero lo hace automático, ¿no? A ver. Yo entiendo que sí, ¿no? Que si le ponemos... Pues esto le vamos a dar prioridad very high. No sé, high. Y si hay algo malito, ¿el que va solo? Si yo le pongo prioridad, no lo sé. Macho, estáis ahí poniéndose las botas. Después decimos que no hay comida. Claro, queda para un día nada más. ¿Estamos otra vez con la carne jodido o qué? Ya te digo. Pues señores y señores, vamos a dejarlo por aquí. Espero que estéis divirtiendo, que estéis disfrutando. Y... el virus también este me está jodiendo a mí la comida, tío. Ser más bueno en la vida que yo jugando. A ver el próximo cómo sale, a ver si hemos terminado esto y esto. Y... A ver. Feliz asustada de que no hay suelo, pero ya cuando... Andamos por aquí dando vueltas, ya haremos contigo lo que queramos. La Virgen tiene que morir la última. Pero la Virgen para allá no va a pasar. En todo caso pasaría para acá y le estaríamos esperando por aquí. Pero no la quiero matar hasta la última, así que... esta trampa tendría que ser la de la Virgen. Por aquí hasta cierto modo me daría igual. Sí, esta tendría que ser la de la Virgen. Bueno, ya lo veremos. Ser más bueno en la vida que yo jugando. Bye bye.